Bueno, aquí tenemos la cámara espía en forma de USB, graba en HD y tiene visión nocturna. Bueno, el video lo graba en 1280x720 a 30 fotografías por segundo. Toma fotografías en 8 megapíxeles, formato JPG. Soporta memorias de hasta 32 GB. Tiene una batería recargable de 150 mAh. Esa batería te va a durar como aproximadamente 3 horas de grabación de video. Es compatible con cualquier versión de Windows. Lo único que vamos a ver aquí son dos botones muy discretos. Y aquí tenemos el LED de infrarrojo con el cual vamos a ver en la noche. Aquí está el lente. Y aquí tenemos la USB. Puede funcionar conectada a la corriente. Pueden dejarla conectada en una computadora o en un eliminador de celular. O simplemente la pueden dejar ustedes así. Y va a empezar a grabar. Ok, ¿cómo prendemos esta cámara? Dejamos presionado este botón. Y como pueden ver, prendió este LED. Eso significa que ya está prendida la cámara. Ok, con este botón de aquí, con el de acá, ustedes le dan un solo clic y va a tomar una fotografía. Le voy a dar un clic. Listo, ahí tomo una fotografía, otro clic y tomo una fotografía. Si ustedes dejan presionado este botón durante 2 segundos va a tomar un video. Entonces lo voy a dejar presionado 2 segundos ahorita está grabando video. Si ustedes quieren detener el video, solo le vuelven a dar un solo clic al mismo botón, un solo clic. Y listo, ya guardo el video en la memoria micro SD. Ok, ¿cómo activamos la visión nocturna? Bueno, para eso tenemos el otro botón. Lo que tenemos que hacer es dar un solo clic. Y listo. Como pueden ver, está prendido este LED. Este LED solo lo pueden ver las lentes de las cámaras. Pero es invisible. Ok. Bueno, una vez que está activo ese LED, ustedes pueden tomar una fotografía. Ahí tomo una fotografía. Voy a dar un clic más. Pueden tomar fotografías en la noche o pueden grabar el video. Dejan presionado el botón. Listo, ahorita está grabando video con el modo de visión nocturna. Una vez que terminaron de grabar su video, vuelven a pausarlo. Listo, lo único que tienen que hacer es sacar la memoria micro SD y conectarla a su computadora, o directamente conectarla a la computadora y le van a aparecer los archivos. Si ustedes insertaron la memoria micro SD en la computadora, le van a dar doble clic y les va a aparecer esta carpetita. Le dan otra vez doble clic, van a aparecer todas las fotografías. Estas son las PIC. Aquí. Estas son fotografías y los videos. Así les van a aparecer los archivos. Lo único que tienen que hacer es darle doble clic y reproducir los archivos que ustedes grabaron o tomaron fotografías. Y esta fue la cámara espía en forma de USB HD con visión nocturna. Gracias.